¡Corre, caballo! Quieren alcanzarnos. No podemos permitirlo. ¡Yujú! Se vende potro. Mira lo que tengo para ti. Toma, buen chico. Mi padre dice que hay que venderlo. ¿Por qué? Somos pobres. Siempre que paso por aquí, me acerco a verlo. ¿Cómo se llama? Flash. ¿Por qué Flash? Porque cuando nació fue como un fogonazo. Mi padre me dejó llamarle así. ¿Por cuánto dinero lo vendéis? 500 dólares. Espero que nadie quiera comprarlo. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, Flash. Hola, hijo. Hola, abuela. ¿Conoces a los que viven en la carretera de Wandermeer? Son pobres, pero que muy pobres. Oh, hay mucha gente que es pobre hoy día. Tienen hasta periódicos en las ventanas. ¿Los Parker? ¿Sam y Betty Parker? ¿Crees que aceptarían un negocio o algo parecido a un negocio? Bueno, no los conozco lo suficiente. Qué bien huele eso. Hola, hijo. Hola, mamá. La comida estará lista en 15 minutos. Papá, tengo que hablar contigo de una cosa. ¿Puedes esperar hasta que me lave? No puedo, de verdad que no. De acuerdo, habla mientras me lavo. ¡Ey, ey! ¿Es esa forma de poner la mesa? Papá, ¿puedo hablar contigo ahora? Sí, pero bendice antes la mesa. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar y danos salud para poder servirte. Esa gente vende un potro. Es fantástico. Si me lo compras no te pediré nada el resto de mi vida, ni siquiera en mi cumpleaños. Lo tengo todo planeado. Podemos hacerle un establo en el cobertizo. Y yo puedo construir un corral. Me ocuparé de todo. No te dará problemas. Se enfría la comida. Ya lo sé, pero no tengo nada de hambre desde esta mañana. Papá, si vieras el caballo sabrías de lo que estoy hablando. Después de comer podríamos ir a verlo y hablar con ese hombre. ¿Hablar de qué? De hacer un trato. Puede que baje el precio. ¿Y cuál es su precio? 500 dólares. Pero realmente los vale. Es más barato que un ordenador. Es mejor que nada que haya soñado. ¿Te importaría bajar de las nubes a tu nieto? Oh, hay asuntos que tienen que tratarse entre padre e hijo. Aunque tuviera los 500 dólares, que no los tengo, ¿de dónde iba a salir el dinero para alimentarlo? Un caballo come, ¿sabes? Y mucho. Me pondré a dieta. De eso nada. No tenemos silla ni correas. ¿Y quién va a pagar al veterinario? Haré el doble de tareas. Además, ¿nunca me habías dicho que los caballos te gustaran? No es un caballo cualquiera. Es algo especial. Por favor, papá. No tenemos dinero para un caballo. Y eso es todo. Parece que estaré otra semana más trabajando en la construcción. ¿Y después qué? Algo cambiará. Siempre ocurre. Si realmente lo deseas. ¿Cuántos años tienes? 14. Puedo hacer 20 flexiones sin cansarme. ¿Cuánto mides? Crecí 8 centímetros el año pasado. Puedo barrer el suelo, colocar las verduras. Tengo una magnífica bici. ¿Cuánto crees que deberías cobrar? Lo que usted pueda pagarme. Es una emergencia. Bueno, tienes suerte. Se acaba de ir uno de mis muchachos. Ven el jueves y el viernes después de clase y los sábados por la tarde. ¿Y cuándo harás los deberes? Por la noche. A esas horas yo no veo la televisión. Solo son 3 días a la semana. Puedo hacerlo. Me moriría si alguien comprase a Flash. No te morirías. Voy a tener un contrato de verdad por primera vez en mi vida, pero necesito tu permiso. Nunca te he visto tan excitado. Papá dice que si deseas de verdad un trabajo, lo conseguirás. Y yo creo que sería bueno para ti, pero tu padre no estará de acuerdo. Entonces que no se entere. Señor Parker, vengo a hablarle de Flash. ¿Qué quieres? Comprarlo. Lo he calculado todo. Puedo pagarle los $500 en menos de 4 meses. El 10 de julio exactamente. O puedo pagarle $32 a la semana durante 15 semanas. Lo que usted prefiera. Es mucho tiempo. Pero es seguro, se lo garantizo. Me temo que tendré que venderlo a la primera persona que venga con el dinero. La puerta de atrás. ¿Del mercado? Sí, señora. Dios te bendiga, hijo. Vamos, entra. La señora Rutherford olvidó decirme que tenía que hacer comida para 8. No puedo cocinar para 8 con comida para 4. No sé hacer milagros. No, Mae. Pero este pastel sabía a gloria. Ahora voy a darte una propina por pedalear hasta aquí. Si quieres, puedes tomar limonada mientras voy por mi monedero. Gracias. ¿Has aplastado alguna vez una rana con tu propio pie? Yo lo hice. Abajo, en el río, suena parecido a esto. Fue un accidente. Mi perro quiso comérsela, pero no le dejé. Tad, deja de conversar con el chico y vete a practicar con el violín. Mis oídos aún no zumban, lo que quiere decir que todavía no te he oído. La abuela dice que querías verme. Ah, sí. ¿Me acercas la otra llave? Esta camioneta tal vez nos dure otro año. ¿Va a volver a abrir el aserradero? Ah, esos días han pasado. Todo el mundo está comprando maderos en otros países porque es más barato. Eso no está bien. La gente tiene que trabajar. Lo sé. La gente tiene que trabajar. Un amigo me dijo que te vio colocando estanterías en el supermercado. ¿Qué tienes que decir? No me hagas dejar el trabajo. Me habría gustado que me lo hubieras consultado en lugar de a tu abuela. Quiero conseguir a Flash. Oye, yo mantengo a mi familia. No quiero que piensen que te he puesto a trabajar. Es una situación especial. Connor, ¿por qué quieres tanto ese caballo? La primera vez que lo vi, sentí... no sé, como si estuviera hecho para mí. Y creo que él sintió lo mismo. No sé explicarlo, pero no he sentido algo parecido por nada nunca. Espero que no bajen tus notas. Estudiaré aún más. No perderé el tiempo. Y te quedan las tareas de casa. Si quieres un trabajo bien hecho, dáselo a un hombre atareado. Sí. Bueno. Veremos qué tal va. Gracias, papá. Sabía que lo comprenderías. No podemos seguir ocultándolo. Creo que debería buscarme un trabajo. ¿Quién se ocupará de la casa? No podemos trabajar todos. Te están saliendo canas con lo joven que eres. ¿Son tantas preocupaciones por el dinero? Hay una solución. Volver a la marina mercante. Oh, no. He hablado con un viejo compañero. Dice que hay un barco en Nueva York que necesita tripulación. ¿Puedo ir? ¿Cuánto dura el viaje? 5 meses. Oh. La paga son $25.000. Eso nos permitiría salir de este hoyo. Pero... ¿te preocupa, Connor? Odio tener que dejarle durante tanto tiempo. Además, cuando murió Molly, juré que nunca lo abandonaría. ¿Crees que podréis soportar el estar separados por primera vez? ¿Cómo se lo voy a decir? ¡Flash! ¡Hey, chico! ¡Ven aquí! Tengo algo para ti. Un hombre lo ha comprado. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Quién era? No lo sé. Un hombre. Vino esta mañana. Trajo todo el dinero. Dijo que era para su hijo. Lo siento por Flash. ¿Es mío? Es tuyo. ¿Y eso? No tenemos dinero. Tengo un trabajo nuevo. Solo una condición, deja el supermercado. Claro, papá. ¿Te gusta tu nuevo hogar, Flash? Creo que vas a ser muy feliz aquí. ¿Saber qué haces? ¡Vamos! ¡Fuera de mi jardín! ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Fuera! ¡Connor! ¡Llévate tu caballo! va a dejarme sin jardín. ¿Qué tal, Flash? No creas que vas a cabalgar por el momento. Antes tiene que acostumbrarse a la montura. ¿Cómo sabes tanto de caballos? ¿Es que tuviste uno? No, qué va, hijo. Pero crecí entre granjeros. Ahora, camina junto a él, nada más. Y que se acostumbre a la silla. Estoy seguro de que te acostumbrarás rápidamente. Tranquilo. ¿Cuándo vas a decirle que vas a marcharte? ¿No irás a esperar al último minuto? Claro que no, es que... no lo sé. ¿Cómo te encuentras con la silla? Aún no me dejan cabalgar, pero ¿no crees que podría sentarme un segundo? Bastante difícil para alguien que empieza. Buen chico, ¿cómo te sientes? No te hace daño, ¿verdad? Para mí es algo fantástico. ¿Pero qué haces? ¡So, chico! ¡Para! ¡No, despacio! ¡Chico, despacio! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ah! ¡Quieto! ¡No corras! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡So! ¡Para! ¡So! ¡Flash! ¡So! ¡Ah! ¡Hey! ¡Te has vuelto loco, chico! Lo siento, todavía no tengo mucha idea. ¡Párate! ¿Es que querías matarme? Tendrás que decírselo antes de que sea demasiado tarde. Connor, este nuevo trabajo no es en la ciudad. Tendré que marcharme un tiempo. ¿Dónde es? Estaré en un barco, viajando por el Oriente Medio, la India y Sudamérica. Antes de conocer a tu madre trabajé de marinero. Viajé mucho por otros países. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 5 meses. ¿Cuándo te vas? La semana que viene. ¿La semana que viene? ¿La semana que viene y durante 5 meses? Eso es casi medio año. ¿Qué vamos a hacer? Verás, a tu padre le dieron $500 por enrolarse. Será suficiente si somos cuidadosos y luego cuando regrese recibirá la gran paga. 5 meses. La próxima semana es demasiado pronto. Debería habértelo dicho. Lo siento. Sudamérica. Me encantaría conocer esas tierras. Nunca he salido de aquí. Saca un montón de fotos. La abuela y yo estaremos bien. Y tú no te caigas por la borda, ¿vale? Vale. Querido papá, hoy he recibido tu carta. Solo ha tardado una semana en llegar. Es difícil imaginar que allí haga tanto calor. Flash está muy bien. Cada vez lo llevo mejor. Incluso he ido al pueblo con él. Tenías una araña en la cara. A un chico le picó una en un ojo. Tuvo que llevarlo tapado con un parche durante 6 meses. Iba igual que un pirata. Gracias. ¿Ese es tu caballo? Es de mi padre. Mi padre tiene 23 caballos. Todos pura sangre. ¿Cómo se llama? B18. Mi padre no les pone nombre a sus caballos, para no encariñarse con los animales. ¿Cómo se llama el tuyo? Flash. ¿Es bonito? Sí. Un hombre me dijo que era el más bonito que había conocido. Sería un cumplido. Tengo algo de comer en mi alforja. ¿Te apetece? Bueno, vale. Mae siempre me pone mucho. Es la cocinera. Ya la conoces. La de la limonada. La misma. Soy Tad. Connor, ¿cómo es que no vas a mi escuela? Tengo un tutor. Y un profesor de música y de equitación. Algunas veces me gustaría ir al colegio como tú. Queda mucho para el verano. Pero espero que se pase pronto. Es cuando mi padre regresa a casa. ¿Dónde está tu padre? En el mar. ¿En qué trabaja el tuyo? Es el dueño de la fábrica. Mi padre intentó trabajar allí, pero solo había trabajos de costura. Son unas galletas fantásticas. Mi abuela hace las mejores galletas, pero reconozco que estas están muy ricas. Buenos días. Tengo un nieto que come como un caballo. Y un caballo que come como un caballo. De vez en cuando me permiten que coma algo yo también. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué tal le va a David? Hola, Yunis. Bien, gracias. ¿Sabías que había sido marinero durante 15 años? Tiene suerte de tener algo. Jim no puede encontrar trabajo en ningún sitio. Si no fuera por mi empleo en la fábrica. Laura, lo siento, no hay saldo en la cuenta. No puede ser. David depositó $500 antes de irse. El banco los utilizó para los pagos de la hipoteca. Pero... si ya no nos quedaba ninguna deuda. Mi hijo lo dejó todo arreglado cuando se fue. Se ve que cometió algún error. El banco ha cobrado lo que correspondía. Ya no hay dinero. Lo siento. No sé cómo esperan que viva la gente. Abuela, ¿podemos acercarnos al almacén? Necesito algunas cosas para Flash. De acuerdo. Esta tarjeta no tiene crédito. ¿Tiene otra? Solo tengo esa. Vuelve a intentarlo. Lo he hecho varias veces. Bueno, es que no llevo dinero encima. ¿Puedes ponérmelo en una cuenta? Nos conoces de siempre. Lo siento, ya no damos crédito a nadie. Yo trabajaba aquí. El señor Erickson me conoce. No importa, Connor. ¿Qué es esto? Sobras. ¿De qué? Lo único que quedó de anoche era pan duro. No es de anoche, es de hace algunas noches. No me pondré malo. Cierra la boca. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que nos ofreces, incluso si son sobras. Amén. Puede que el señor Erickson vuelva a darme el trabajo. Tu padre no quiere que trabajes mientras estás en la escuela, y yo tampoco. Mis tripas sonaron un montón en clase, y no las pude parar. Todos se rieron. Eso significa que estás haciendo la digestión. ¿Les dijiste eso? No. Creí que era que estaba hambriento. Creo que lo mejor será que llamemos a papá. A lo mejor él puede mandarnos algún dinero. No va a poder ser. Hasta que no termine el viaje no le dan nada. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes por ello. Yo me haré cargo de todo. ¿Ha trabajado alguna vez con máquinas? Debería verme con la lavadora. Soy una profesional. Me hago mis propios trajes con la máquina de coser y la ropa de mi hijo y la de mi nieto. Me refiero a maquinaria pesada. Bueno, nadie nace sabiendo. Si usted aprendió, yo puedo aprender. Usted tiene 61 años. No soy tan mayor como parece. Necesito el trabajo. Y eso es lo que cuenta. ¿A qué hora sales de la fábrica? A las 4 de la mañana. ¿Cuándo voy a verte? Podemos desayunar todas las mañanas antes de que te vayas a la escuela. De acuerdo. No te dejes la mano en una máquina. Connor, quiero que me prometas que no vas a escribir a tu padre contándole esto. Se preocuparía mucho y no serviría de nada. ¿Lo prometes? Sí, abuela. Haz tus deberes y no veas mucho la televisión. Nunca podrás saberlo, ¿no? Gamberro. Gracias, abuela. Cuídate. Adiós. Hay que tener cuidado de que no se pare, solo eso. Lo siento, Connor, pero estaba demasiado cansada como para esperarte levantada. El desayuno está en la nevera. Te quiero. Abuela, espero que hayas podido descansar. ¿Te va bien en la fábrica? Devuélveme el pañuelo. Devuélvemelo. Buen chico. Laura, ¿qué te ocurre? Es este aire. Estoy acostumbrada al aire libre. Creo que he respirado todo el polvo de la fábrica en estas 2 semanas. Rutherford es demasiado tacaño como para poner una ventilación decente. Puede que esto ayude. Y si tuviese un par de pistolas, podríamos apoderarnos de la fábrica. Ya sabes. Vamos. Sí, anda. Abuela. Deberías levantarte, abuela. ¿Qué haces en casa? Son casi las 5. ¿Las 5? No puede ser. Hace poco miré mi reloj y era mediodía. Oh, olvidé darle cuerda. Debo ser la única persona que aún lleva un reloj que necesita cuerda. Pero era de mi madre. Luego se lo di a la tuya cuando se casó. Como una tradición, ¿sabes? Y entonces... Creo que no deberías trabajar esta noche. No, estoy bien. Solo me dormí un poco. Gracias, Connor. Querido papá, no quería decirte esto, pero nos hemos quedado sin dinero y la abuela ha tenido que entrar a trabajar en la fábrica. Creo que es demasiado duro para ella. Siempre está cansada. Me temo que va a ponerse enferma. ¿Comes bien, hijo? Sí, pero no es como tu comida. Estarás en casa antes de que te des cuenta. Solo 3 meses más, hijo. Cuídate, David. Te paso a Connor. Hola, papá. ¿Dónde estás? Por el Golfo Pérsico. Sé justamente dónde está. Me estoy volviendo un experto geógrafo. Connor, ¿se encuentra bien tu abuela? ¿Le ayudas en todo? Sí, todo va bien. Hasta el árbol grande y vuelta. Ajá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, Flash! ¡Corre, corre! ¡Más rápido! ¡Corre, Flash! ¡Así, Flash! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Rápido, más rápido! ¡Corre, corre! ¡Así, rápido! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Venga, Flash! ¡Rápido! ¡Corre, corre! ¡Vamos a ganar, chico! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Buen trabajo, Flash! ¡Eso es! No deberías fustigar tanto a tu caballo. Correría mejor. Mi padre dice que así hay que entrenarlos, que sepan quién es el jefe. Yo no soy el jefe de Flash, somos amigos. Si alguna vez quieres vender a Flash, mi padre te lo comprará. Nunca venderé a Flash. Necesito parar. Descansa un ratito, yo ocuparé tu puesto. Abuela, ¿qué ocurre? Tu abuela se ha desmayado durante el trabajo. Deja que el doctor la vea. ¿Cómo está? Va a ponerse bien, ¿no? Se encontrará cada vez mejor. Siéntate, Connor. Quiero hablar contigo. ¿Qué ocurre? Dígamelo. Tu abuela ha tenido un pequeño ataque al corazón. No tiene que trabajar durante un tiempo. Tenemos que buscar a alguien para que venga a cuidar de ella. Lo haré yo si me dice lo que tengo que hacer. Estas son pastillas de nitroglicerina. Tu abuela sabe cómo tomarlas, pero quiero que tú también lo sepas. Cuando sienta dolor, tiene que ponerse una bajo la lengua. Eso ayudará a su corazón y evitará otro ataque. Se pondrá bien, ¿no? No veo por qué no. Laura siempre ha tenido buena salud. Me encuentro hecha un guiñapo. Todo va a ir bien. La hipoteca está pagada. Y hay dinero en la cuenta. Podemos ir tirando hasta que tu padre regrese. ¿Cómo está Flash? Es genial. Creo que podría correr con él. Tal vez así ganase algo de dinero. Cuando tu madre estaba tan enferma que sabía que su corazón no lo iba a resistir, dijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Esas fueron las últimas palabras que le oí decir. Si ella pudiera verte ahora, el hombre que has llegado a ser. Deberías comer algo. Sabes que lo que yo cocino sabe a rayos, pero puedo hacer sopa. Bueno, hijo. La abuela va a ponerse bien. Solo necesita descansar. Debería haber escrito a papá, aunque le prometí que no lo haría. Mañana intentaré llamarle. A veces es tan difícil saber qué hacer. ¿Abuela? Abuela. Abuela, despierta. ¿Líneas Marítimas Baker? Mi nombre es Connor Strong. Mi padre es David Strong. Está en el Saga Sky. Tengo que darle un mensaje. Es urgente. Un momento, por favor. Hemos perdido la comunicación con el Saga Sky desde anoche a causa de un huracán en el mar de la India. Tomaré el mensaje y se lo haré llegar lo antes posible. ¿No se habrá hundido el barco o algo así? No, solo es un problema con las comunicaciones. ¿Cuál es el mensaje? Llama a Connor. ¿Por qué no puede tener ese? Es mucho más caro. Los amigos de tu abuela dieron lo que pudieron. Acepta la generosidad de la gente. ¿Cuánto cuesta? $1000. Me lo quedo. No es tuya. Cárguelo a esa tarjeta. Mi padre lo pagará. No puedo hacer eso, lo siento. $63.52. Hola, Connor. Siento lo de tu abuela. Quiero vender mi reloj. Connor, este reloj es de niño. Solo podría darte 50 centavos. Conozco este reloj. Tu abuela lo trajo varias veces en los últimos años. ¿Quieres venderlo? Sí. Te daré $75 por él. Te quiero más que a nada, Flash. Lo sabes, ¿verdad? Pero no sé qué más puedo hacer. Papá no ha llamado. Y la abuela fue muy buena conmigo. Cuidó de mí desde que tenía 5 años. Era una madre más que una abuela. Puede que esto no fuera necesario si hubiera seguido en el supermercado. Pero es lo único que puedo hacer para mostrar mi agradecimiento. Si no lo hago, me arrepentiré toda mi vida. Te recuperaré. Algún día, te lo prometo. ¿Qué tal, chaval? Aquí serás feliz. Tendrás muchos compañeros. Señor Rutherford, quiero vender mi caballo. ¿De verdad es tuyo? Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Connor Strong. A veces salgo a cabalgar con Tad. ¿Eres el chico cuya abuela...? Sí, señor. Flash es un gran caballo. Tiene solo 2 años y medio. ¿Cuál es su historia? Mi padre me lo compró. Quiero decir su linaje. Esa gente. Los Parker tenían una yegua color castaño y la cruzaron con un caballo negro. No es nada especial. Solo un simple caballo de granja. Pero se le olvidará todo eso cuando le vea correr. ¿Corre bien? Corrí contra uno de sus caballos. Y Flash ganó. ¡Tad! ¡Ya voy! Hola, Connor. Hola. ¿Qué caballo montabas cuando competiste con este potro? Centella. Quiero decir, B18. Flash le sacó casi un cuerpo. ¿Por cuánto lo vendes? Por $500, señor. Te doy 350. El precio es $500. Es mucho para un caballo así. Además, en tu caso deberías aceptar los 350. Es que el precio es $500. Me temo que no me interesa. Vamos, Flash. ¡Hazle correr! Creo que es el mejor caballo que he visto. ¿Lo quieres? Es de Connor. Connor lo vende. ¿Te gustaría para ti? ¿Te tomarías más en serio lo de montar si te lo compro? Quiero que compitas para que así sepas lo que se siente. No hay nada igual. Haría cualquier cosa por tener a Flash. ¡Jovencito! ¿Qué? Otra cosa. ¿Puedo ayudar en el establo para estar con Flash? No me importa el dinero. Es para estar cerca de mi amigo. De acuerdo. tierra a la tierra, polvo somos y en polvo nos convertiremos. En la segura y cierta esperanza de la resurrección en la vida eterna. Diga. Papá, ¿eres tú? Connor, por fin escucho tu voz. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Dónde estás? Estamos cerca de Buenos Aires. Acabo de recibir tu carta. El mensaje que me dejaste no me lo pasaron. Hijo, me siento tan mal. Nunca me había sucedido. Debería estar allí. No tendría que haberme marchado nunca. No, tenías que irte. La abuela lo sabía. Era la única salida. Ella no tenía que haberse puesto a trabajar. Me gustaría volver atrás. Solo quiero volver a casa. No, tienes que terminar el viaje o no te pagarán. Eso no importa. Sí, hazlo. Quedan menos de 2 meses. Tienes que hacerlo, papá. Prométemelo, ¿de acuerdo? ¿Seguro que estás bien? ¿Solo? No te preocupes por mí. Todo el mundo me está ayudando. Ah. ¿Qué tal está Flash? Genial. Tranquilo, tranquilo. Sabe que le tienes miedo. No le dejes que piense eso. Tranquilo. Connor lo montaba, ¿no? Si él podía, tú también puedes. Tranquilo, quieto. Quieto, Flash, quieto. Trae aquí. Vas a ver. Yo te voy a enseñar. ¡Ya! Todo lo que quiera. No tiene que pegarlo. Tu sitio es en el establo, chico. Él dejará que Tad lo monte. Yo sé cómo. Perdiste los derechos sobre este caballo al venderlo. Vuelve al establo o sal de mi propiedad. ¡Ahora! Flash, deja que Tad te monte. Es mi amigo. Es un buen chico. Muy bien, sube. Vamos. Eso es. Central a 134. Ten confirmación al servicio encomendado a Z4.6. Cobra.9 llamando a Central. Cobra.9 llamando a Central. Siempre sientes pena de aquel que pierde su casa, pero a veces es necesario. Esta propiedad tiene una larga historia de impagados. El señor Strong tenía muchas deudas. Tendremos que encontrar al chico y llevarlo a una casa de acogida hasta que su padre regrese. Pueden retirarse a sus servicios respectivos. Unidad 47 a base desde el 151 de... Esto lleva cerrado mucho tiempo. Abre la ventana para que se vaya este olor a perro muerto. Luego sube a la cocina para que Mae te dé algo de comer. ¿Qué dirá el señor Rutherford? Nada, no creo que le importe que te quedes aquí. Es más amable de lo que parece. Así podrá llamarte cuando quiera. Gracias, Floyd. De nada, chico. ¿A dónde va? El señor Rutherford se lo lleva al certamen internacional de Georgia para ver qué tal es en competición. Floyd, ¿yo puedo ir? Oye, por mí no habría ningún problema, pero no sé qué opinará el jefe. Bueno, tú tranquilo. Cuidaremos de Flash. Connor, será mejor que atiendas al caballo de Tad. Hola, chico. ¿Qué tal te ha ido? ¿Tengo algo para ti? Estás sudando. ¿Qué te ocurre? Flash. El jefe lo forzó mucho en la carrera. ¿Qué haces en la casa? No debes estar aquí. Le dije que no hiciera daño a Flash. Puede hacer lo que quiera con sus otros caballos, pero no con Flash. ¿Puedo saber qué pretendes, muchacho? Él me obedece. Hará lo que quiera usted. Pero prométame que... Vamos, Connor. Otro alboroto como este y haré que te lleven detenido. ¿Me entiendes? Te llevarán a un lugar donde te enseñen modales. No dejaré que maltrate a mi caballo. Tendrá que matarme primero. Tenemos que hablar. Eres un muchacho muy orgulloso, ¿no, Connor? Solo me enfado cuando alguien hace algo estúpido y sin sentido. ¿Quieres ayudarme con el caballo? Se llama Flash. ¿Puedes enseñar a Tad a montar como tú? No lo sé. Puedo intentarlo, pero no creo que le guste montar tanto como usted. No he preguntado eso. Si promete no hacer daño a Flash, si promete no pegarle, haré todo lo que pueda. Entonces hecho. Dale una palmada y háblale. Hola, Flash. Soy Tad. No sé qué decirle. Cualquier cosa. El caso es que oiga tu voz, así podrás animarle cuando corras con él. Me siento tonto hablando a un caballo. No es tonto, solo inténtalo. Voy a correr contigo en una competición el mes que viene, Flash. ¿Estás contento? Es de estilo y de saltos. Eso es, dale un poco de azúcar. Ahora sube, que vea que eres tú el que monta. Muy bien, Flash, Tad es un gran chico. Tranquilo. No tienes que darle con el tacón. Solo unas palmadas y chasquidos con la lengua. Vamos, Flash, dale a Tad una vuelta por el corral. ¿Quieres correr? Vamos. Solo tienes que guiarle. Suéltele un poco las riendas o dale con la mano. Recuéstate sobre él. Quieres sentirte cerca, como si fueras parte de él. ¡Eso es! ¡Siéntelo debajo de ti! ¡Corre, corre, 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 corre! Jennifer ha quedado tercera en la exhibición hípica, segunda en la carrera campestre y ha tenido un buen comienzo en la prueba de saltos. Segundos es el mejor tiempo por ahora. El próximo concursante, Tad Rutherford con Flash. Tad se colocó en cabeza tanto en la exhibición hípica como en la carrera campestre. Si gana esta prueba, amigos, las gana todas. ¡Ánimo, Flash! Sí, eso es. Segundos. Tad Rutherford Flash consiguen el segundo lugar. ¡Genial! Felicidades. ¿Qué dices? Llegué el segundo. No he preguntado eso, sino por qué llegaste segundo pudiendo haber sido el primero. Deberías haber dejado que corriera Connor. Él habría ganado. No, Tad. Habrías ganado si hubieras usado el látigo. El caballo habría entendido lo que tú querías y habría hecho un esfuerzo extra para ti. No quería hacerle daño. Nunca serás un hombre si no aprendes a tomar decisiones. Si hubieras ganado, estarías en la cima del mundo en vez de estar aquí dándome explicaciones. No me importa que hayas perdido. Lo que me importa es que no hiciste todo lo posible por ganar. Lo que me importa es que seas tan cobarde que no te atrevas a hacer lo que debes. Ahora, fuera de aquí. Y vuelve cuando hayas reflexionado sobre ello. Soy un cobarde. Ya verá. Hacer esto. No te ha hecho nada. ¡Caballo! Tranquilo. Tranquilo, Flash. Eso es. Así. Eso es. Tranquilo. Vengo a disculparme, Flash. No quise hacerlo. No volveré a hacer algo así, te lo prometo. Solo voy a acariciarte, no tengas miedo. Nunca he sentido nada más excitante que esa competición. No soportaría no volver a montarte. No temas. No tengas miedo. Somos amigos. ¡Top! ¡Fuera de aquí! ¡Flash! No, tranquilo. ¡Top! ¿Qué ha pasado? Estoy bien. Hijo. ¿Ese caballo? Hijo. ¿Ha hecho daño a mi hijo? ¿Estás bien? Solo ha sido un brazo roto. Todo chico se rompe un brazo una vez en su vida. Vete en la ambulancia. Yo seguiré en el coche. Hay algo que tengo que hacer. Tad estaba disgustado por haber perdido la competición, señor. Por eso azotó al caballo. El caballo solo estaba defendiéndose. Podría haber matado a Tad. Señor, no haga nada de lo que luego se arrepienta. Es un buen caballo. Es un peligro. Y solo se puede hacer una cosa con un caballo así. Si lo vende, puede conseguir un buen precio. Y ser responsable de que ataque a otra persona, no, Floyd. Vámonos, corre. Los de la protectora de animales se le echarán encima. Ese caballo es de mi propiedad y haré lo que quiera. ¿Dónde está? No lo sé, señor. Lo dejé aquí, en su establo. ¡El chico! ¡No, señor Rutherford! No te saldrás con la tuya, Connor Strong. Voy a llamar al sheriff. Hará que el sheriff nos busque mañana. Puede que podamos cruzar la frontera del estado o... 7 de julio. Puerto de Nueva York. 12:30 horas. Saga Sky. Eso está muy lejos, pero papá podría ayudarnos. Él sí que puede. ¿Crees que podrías llevarme hasta él? Mira eso, Flash. ¿Dónde sale el sol? Ese es el este. Vamos a dirigirnos siempre hacia el este. ¿Nueva York? ¡Allá vamos! ¿De quién es ese caballo, chico? Mío. Es gratificante ver a un chico que en estos días prefiere un caballo a un monopatín. Todo lo que quieren mis hijos es lo que ven por la televisión. No quieren la responsabilidad de cuidar un caballo. Es una gran responsabilidad. Sí que lo es. Bueno, tenemos que irnos. ¿Sabes? Eres un chico listo. No dejes que nadie te cambie. Gracias. Llamando al sheriff Watson. Watson. Tiene una bebé. Se busca un chico, 14 años, llamado Connor Strong, con un caballo robado, un potro castaño de unos 2 años. ¿Qué vas a tomar? Algo que cueste menos de $4. Huevos, zumo, pastel de nueces y tostadas. Sí, tomaré eso y un vaso de agua. De acuerdo. Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania, Nueva Jersey y por fin Nueva York. Hasta mañana. Adiós, me gustaría llamar mañana. A Nueva York. Líneas marítimas Baker. 212-355-186. Un momento, por favor. Deposite $2.85. Deposite $2.85. Señor. Es que no tengo sueldo. Puede hacer la llamada a cobro revertido. ¿Con quién quiere hablar? Está en un barco. Está... Señor. Gracias de todos modos. Buenas tardes, Ned. ¿Café, como siempre? Ahora no. ¿Ha entrado un chico de unos 14 años? Eso es suyo. Flash. Creo que está en los lavabos. Buen chico. Bien hecho. ¡No puedo más! Ni siquiera puedo levantarme, Flash. No puedo ni moverme. Busca lo que quieras, pero no vas a encontrar nada. Sí. No eres de aquí, ¿verdad? No, señora. Soy de Breckinridge, en Georgia. He cabalgado junto con mi caballo todo este camino y odio pedir favores y recurrir a la caridad. Pero no me queda comida ni dinero. Si pudiera darme algo, no lo olvidaría nunca. El 7 de julio es el domingo que viene. No podrás llegar desde aquí hasta Nueva York en una semana. Al menos en caballo. Usted no conoce a Flash. ¿Por qué no te quedas aquí? Hay un cuarto de invitados y el sábado podemos mandarle un telegrama a tu padre. No, tengo que ir yo. Es importante. No lo conseguirás. Tal vez no, pero no será porque me dé por vencido. Gracias de nuevo por todo, pero tenemos que irnos. Toma. No puedo cogerlo. Claro que sí. Si quieres devolvérmelo, ya sabes, Adelaine Williams, Belton, Carolina del Sur. Si no me lo devuelves, no pensaré nada malo. Solo que conocí al joven más valiente y con mayor determinación que se puede encontrar. Muchas gracias. Gracias de nuevo, señora Williams. Disculpe, señora. Hoy es miércoles 3, ¿no? Es jueves 4. ¿Acaso no sabes que hoy es 4 de julio? ¿A qué distancia está Nueva York de aquí? ¿Nueva York? Está a más de 800 kilómetros. Gracias. Nunca lo conseguiremos, Flash. No podemos hacer 800 kilómetros en 3 días. Tengo dinero para una llamada. Vamos a buscar un teléfono. Oh. Mira. Carrera de caballos del 4 de julio. $200 de premio. Y da comienzo la carrera del tocino. Los cerditos mejor criados de la comarca se dan cita en esta competición. Salvan con ligereza los obstáculos y prosiguen su carrera. El más gordito corre como una flecha. Parece que va a ganar. ¡Sí, es el vencedor! Quiero participar en la carrera. Bien, ¿cómo te llamas? Charlie. Charlie. ¿Charlie qué? Hawk. Charlie Hawk. Bien. Charlie, ¿cómo se llama tu caballo? Bandera. Muy bien. Señor Hawk, la inscripción son $5. ¿$5? Sí, $5. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Gracias. Muy bien, señoras y señores, este es el momento que estaban esperando. ¡Corredores! ¡En sus marcas! Tranquilo, 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 caballo. ¿Atentos? ¿Listos? ¡Y da comienzo a la carrera! ¡La salida ha sido válida! Desde que Jim Hutchins y Libertad quieren ganar por tercer año consecutivo. ¡Vamos, Junior! ¡Así se corre! ¡Tu familia estará orgullosa! Carl Jennings por dentro... ¡Puedes hacerlo, Flash! Atrás a su primo ¡vamos! ¡Eres mejor que ellos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! En el pelotón ¡puedes conseguirlo! De última hora. ¡Corre! El ¡corre! Número 9. A una velocidad pasmosa. Es Charlie Hawk montando a Bandera, que va dejando atrás a todos sus competidores. Si sigue así, la carrera es suya. Tenemos que ganar, es nuestra única oportunidad. Es increíble. El ganador de las últimas carreras y el joven Hawk, cabeza con cabeza, cuando se acercan a la recta final. Esto es emocionante, señores. ¡Corre! ¡Corre! ¡Es emocionante! ¡Se acercan a la meta como flechas! ¡Puedes conseguirlo, Flash! ¡Tú puedes! ¡Bandera avanza decidido! ¡Parece que va a ganar! ¡Están llegando! ¡Llegan! ¡Nunca he visto nada igual! ¡Charlie Hawk! ¡La gran revelación montando a Bandera! ¡Jovencito! ¡Acércate a la zona de los jueces y recibe tu premio! ¡Charlie Hawk, señoras y señores! ¡Un aplauso para Charlie Hawk! ¡Eso es! ¡Acércate! ¡Ven aquí! ¡Aquí tienes tu dinero, Charlie! ¿Te gustaría decir algo? ¿Dónde está la estación de tren más cercana? Quisiera ir a Nueva York. Hay un tren que llega a las 6 a Washington. Puedes coger allí el de Nueva York. Ah. 2 billetes, por favor. Uno para mí y otro para mi caballo. Si fuera solo para ti no habría problema, pero el caballo se considera carga. Con $200 no vas a llegar hasta Nueva York con el caballo. ¿Hasta dónde llegaré? Quita. Trenton, Nueva Jersey. ¿Cuándo llegaré allí? En la mañana del día 6. De acuerdo, vamos allá. Disculpe, señor. ¿A qué distancia está Trenton de Nueva York? Creo que a unos 120 kilómetros. Solo tenemos un día para conseguirlo. No hay forma de... chico. ¿Te apetece un sándwich? Gracias. Está asustado. Nunca ha viajado en tren. Ya lo llevo yo. Muy bien. ¿Estás bien? Ven aquí. Buen chico. So... Vamos. So... 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 Tranquilo. Estás herido. No puedes llevar el caballo por aquí. ¡Eh, chico! Necesito antiséptico y vendas. No tengo dinero para pagarle, pero mi caballo está herido y tengo... ¿Qué haces con ese caballo? Me acompaña. ¿A dónde? A mi instituto. ¿John Hancock, al principio de la calle? Sí, lo llevo conmigo. Necesita ejercicio. ¿Cuánto me hubiera gustado tener un caballo cuando era niño? ¿Qué pasa? ¿Te duele la herida? No te entiendo. No tengo nada para comer. ¿Qué? Estás loco. No voy a montar. ¿Estás seguro? ¿Por dónde se va a Nueva York? ¿Piensas cabalgar hasta Nueva York? ¿Estás loco? Solo son 120 kilómetros. Bueno, sigue por esta avenida hasta llegar a la autopista. Ve por ella hasta Newark. Nueva York está al otro lado del río. Buena suerte. Está bastante mal. Tendré que llevarte a un veterinario. Hemos hecho todo el camino hasta Nueva Jersey. Más de 1000 kilómetros. Eso es casi como llegar a Nueva York. No. No voy a montar. ¿Quieres hacerte más daño? Podrías quedarte cojo para el resto de tu vida. No pienso hacerlo. Flash, ¿qué estás haciendo? Buen chico, qué valiente. ¿Sabe alguien dónde hay una cabina de teléfono? Le daré una vuelta a quien me dé una moneda. ¿Seguro que no quedará cojo? Haré que lo vea el veterinario, pero creo que se pondrá bien. Solo necesita descansar. ¿Realmente cabalgaste desde Trenton? Algo así. Estaré de vuelta en cuanto pueda. Cuide bien de él. Es el mejor caballo que hay en el mundo. ¿Cómo puedo llegar a Nueva York? Lo más rápido es en taxi. ¿Puede prestarme algo de dinero? Se lo devolveré en cuanto vuelva. Es fácil que pilles uno en la esquina. Gracias. ¿Pero qué pasa? Me quedo aquí. Tenga. Tengo que subir al barco. No está permitido. Mi padre está en él. Hace media hora que bajó todo el mundo. ¡Papá! ¿Conoce alguien a mi padre? Venía en el Saga Sky. Se llama David Strong. ¿David Strong? ¿Le conoce? ¿Sabe dónde está? Acaba de cobrar. Tanto de menos. Oh, Connor, ¿qué haces aquí, hijo? Oh, estoy tan contento de verte. Oh, ¿cómo te echaba de menos? ¿Qué desea? Quisiera hablar con un reportero. Un chico cabalga hasta Nueva York para salvar a su caballo. Un joven de 14 años ha realizado la increíble hazaña de cabalgar más de 1.500 kilómetros desde su casa de Atlanta, Georgia, hasta Nueva York. Connor Strong cabalgó hasta Nueva York para encontrarse con su padre y para salvar a su caballo, Flash. Debe de suceder algo importante, papá. Mira a toda esa gente. ¡Esto es genial! ¿Recuerdas al reportero con el que hablamos? La historia ha dado la vuelta a todo el país. Gracias, Floyd. Toma las riendas. Ya es hora de que devuelvas mi caballo. Es muy peligroso y tenemos que ocuparnos de él. ¡No! ¡Sheriff! Quiero que arreste a este muchacho. Me robó el caballo. Nadie va a tocar a mi hijo. Lo siento, señor, pero es mi trabajo. Se le busca por robo. Lo que hizo fue salvar la vida del caballo. Pero el caballo es mío. Su hijo me lo vendió. Lo compraré de nuevo. ¡Arréstelo! ¡Déjale marchar! ¡O yo dejaré de ser tu hijo! Flash no es tu caballo, es mío. ¡Tú me lo diste! Tad, este no es asunto tuyo. ¡Sí lo es! Tú querías que azotase a Flash y yo lo hice y se volvió contra mí. Me lo merecía. No es peligroso. Tad, escúchame. No, escúchame tú. Tú ibas a matar a Flash y Connor le salvó la vida. No es un ladrón, es un héroe. Dame mi caballo, padre. Flash es mío. Pero solo hay una persona a quien debe pertenecer. Connor, es para ti. Gracias, Tad.